la patria que nos dejó el libertador, y a defender con amor su herencia no se ama, y a defender con amor su herencia no se ama. Ustedes lo están viendo, la noticia del día en nuestro país, la llegada del buque de monómeros a Colombia. Como siempre, 360 en el lugar de los acontecimientos, en compañía de nuestra amiga María Gabriela Rodríguez, que el día de hoy se vino de azul. ¿Cómo estás, Bori? Un placer saludar a quienes nos ven a través de 360, efectivamente 360, toda esta semana enfocados para mostrarles a ustedes justamente desde aquí, desde Barranquilla, con calor, con zancudos, con lo que sea, llevarles a ustedes toda la noticia trascendental para nuestro país y para Colombia sobre lo que aquí acontece a propósito de la retoma del Estado venezolano de esta filial de Pekiven, acá. Bueno, y nosotros cuando decimos que estamos en el lugar de la noticia no es una frase publicitaria, ya que lo que ustedes ven a nuestras espaldas es precisamente el buque que llegó el día de hoy. Esto es un buque fletado por Pekiven que vino desde el complejo José Antonio Anzuategui, en el estado Anzuategui, con Uria, el elemento principal requerido por esta empresa para reiniciar por todo lo alto su producción. Un buque que fue recibido por los trabajadores y trabajadoras, por la nueva junta directiva, por el presidente de Pekiven. Ellos mismos incluso agarraron las banderitas de Venezuela y de Colombia. Andaban muchos, por ahí se vieron las imágenes, muchos ondeando las banderitas, banderas hermanas, nos decían, banderas hermanas además en Simón Bolívar, en el padre de la patria, el soñador de la patria grande, el que construyó la patria grande. Y así lo dejaron ellos aquí plasmados y manifestados. Mucho causaba curiosidad, yo me le acercaba a varios y le decían, ¿por qué se colocan las banderitas? Se las colocaban en sus cascos, y decía, aquí tenemos nuestros cascos de trabajo, pero además nuestras banderas, para ellos representa este buque la esperanza, Boris. Sí, de verdad que el ánimo de los trabajadores de Pekiven Monómeros ha cambiado diametralmente, porque el primer día que llegamos había mucha expectativa, la gente estaba así como que no sabía qué decir, pero hoy realmente se desató la alegría aquí en el muelle de Pekiven en Barranquilla con la llegada de este buque, muchos trabajadores felices, muchos trabajadores alegres. María Gabriela tuvo la oportunidad de entrevistar a varios, pero como siempre ocurre en el tema noticioso, vamos a comenzar por lo más importante que ocurrió el día de hoy, y fue la rueda de prensa, ya que esta llegada de este buque no solamente estuvo 360, sino toda la prensa colombiana, estuvo RCN, estuvo Caracol, estuvo El Espectador, El Tiempo, El Heraldo, y bueno, como era de esperarse, comenzaron a preguntarle cosas al presidente de Pekiven, que fue quien presidió el acto, y él de una forma muy gentil respondió algunas de las preguntas planteadas por los periodistas, que obviamente se encuentran muy a la expectativa, sobre todo tomando en cuenta que en Barranquilla Monómeros es una potencia, y obviamente el latir económico de esta región y de todo el campo colombiano, tienen esta empresa un termómetro, si se quiere, de lo que puede ser la potencialidad hacia futuro. Justamente, como tú dices, todo el mundo
quiere trabajar en Monómeros. Ahorita todo el mundo quiere trabajar en Monómeros. Todo el mundo anda preguntando cómo hago para trabajar en Monómeros. Mucha expectativa por parte de los trabajadores y trabajadoras, pues hay trabajadores que tienen hasta 35 años aquí. Por allí me preguntaba un señor, súper sencillo, súper humilde, me decía, mija, ¿cómo son los venezolanos? ¿Maltratan a los trabajadores? Y yo le decía, no, señor, si nosotros los venezolanos, no, nada de maltrato. Nosotros más bien somos unos compatriotas y además trabajamos desde la hermandad. Nosotros no maltratamos a nadie y nosotros más bien apostamos por los trabajadores y trabajadoras porque sin ustedes no funciona nada. Bueno, pero vamos de inmediato con las declaraciones que ofreció el ingeniero Pedro Trechea al momento de que el buque comenzó su arribo a esta región. Vamos a escucharlo, María Gabriela. Adelante. Bueno, fíjate, las próximas acciones para recuperar es que ya estamos planificando un mantenimiento mayor de unas plantas. Sin embargo, lo que está planificado no cumple con las expectativas de nosotros. Vamos a hacer un estudio completo de forma integral para aumentar la capacidad productiva. Ya vamos a comenzar los correctivos preventivos. Le pedimos a los equipos que clasificaran los tres mantenimientos en tres etapas: en crítico, urgente y deseado. Vamos a atacar lo que es crítico porque tenemos muchos equipos en situación crítica. Vamos después a ocupar lo que es la parte urgente y, por supuesto, los mantenimientos deseados, que es tener expert de todos los equipos de mantenimiento. Bueno, aquí llegó materia prima urea. Urea que es necesaria, esto es nitrógeno. Nitrógeno necesario para hacer las mezclas correspondientes, que son el NPK en diferentes, diferentes concentraciones. A mí me gustaría compartir contigo, si me das tu teléfono o el equipo, te comparto las condiciones operacionales de la planta. Después de eso, como venezolano y con sentimiento colombiano, yo te diría al pueblo colombiano que juzgue qué deberíamos hacer con esos compañeros que permitieron que nuestros hermanos y nuestras hermanas de la clase trabajadora entrara a instalaciones que no cumple con las condiciones mínimas para operar. Eso para no entrar en los actos de corrupción, que en los próximos días nosotros vamos a seguir mostrando las evidencias, negociaciones. Te voy a decir una, yo no sé si estoy equivocado en los números. Aquí hay una empresa que le pagaron casi 3, 4 millones de dólares en vez de comprar materias primas para seguir produciendo y que para hacer propaganda. Creo que eso no es justo. No es justo para nuestros hermanos de la empresa, no es justo para el pueblo colombiano, no es justo que hayan llegado a un deterioro, porque no es nada más hacer daño al patrimonio, porque esto es un daño al patrimonio, no nada más colombiano, al sistema alimenticio del país colombiano. Creo que ahí hubo, mira, aparte de dolo, intención, pues eso hay que hacer eso, todo ese tipo de análisis. Y esos compañeros se apropiaron de una empresa sin tener las facultades. ¿Por qué te digo se apropiaron? Porque las acciones son de Petroquímicas de Venezuela. Si las acciones son de Petroquímicas de Venezuela, no puede venir una persona que se llame en una plaza presidente y, como se llamó presidente de una plaza, tomen posiciones de los bienes de los venezolanos. Y esto no es nada más un bien de los venezolanos, esto también es un patrimonio colombiano. Y nosotros no podemos permitir que anden en las cuatro esquinas haciendo y deshaciendo, porque si permitimos eso, en cualquier lado, en cualquier plaza del mundo, cualquiera se puede declarar presidente, y si se declara presidente, entonces todos los órganos deberían de ser competencia. Entonces, lo que nosotros hemos manifestado siempre es: vamos a unas elecciones como corresponde y gánese lo que corresponda. No se paren en una plaza y hagan maltrato a lo que es el derecho internacional, como fue en este caso. Porque el señor Iván Duque lo que hizo fue, lamentablemente, cerrar la frontera, separar a dos pueblos hermanos e inclusive hostigar y llamar al odio. Porque hoy
podemos decir que gracias al presidente Petro hoy estamos aperturando la frontera, estamos aperturando las relaciones diplomáticas que ya existen, las relaciones económicas que existen. Nosotros no lo podemos separar como hermanos, porque esta data no es desde hoy, no es de hace poco tiempo. Estamos hablando de una data de cuando el Libertador soñaba en la Gran Colombia y que este señor quiso oscurecer esa época tan hermosa que fue. Y una hermosa que, bueno, nosotros discutimos hoy lo que es la arepa, si es venezolana y colombiana. Ese es el sueño que nosotros tenemos que pelear o luchar. ¿Qué parte? ¿O qué aprendemos de Colombia o qué aprendemos de Venezuela? Ese es el sueño de nosotros, la unión. Y las respuestas que las autoridades venezolanas dieron a los medios colombianos, que de una forma bastante apreciable acudieron a este muelle que tenemos a nuestras espaldas para presenciar la llegada del buque fletado por Pequivén con el cargamento de urea que veníamos anunciando desde el día martes. Es así, Boris, y mencionábamos más temprano, bueno, iniciando este programa 360 para quienes nos ven a esta hora, estamos desde Barranquilla, Colombia, ya este sería nuestro último día de transmisión en 360 desde acá, Boris Castellano y María Gabriela Rodríguez, nuestras redes sociales vean @360 en directo, allí van a ver algunos detalles y algunos acontecimientos de algunas transmisiones, pueden verla a través de las redes sociales. La iguana y los zancudos. Pero bueno, mencionábamos empezando este programa cómo los trabajadores y trabajadoras se manifestaban al principio. Hay algunos que sí temen manifestarse frente a las cámaras, pues han sido víctimas del maltrato, eso hay que decirlo, ¿no? Durante estos 2 años de usurpación de las funciones de Monómeros. Pero ya cambió. Pero todo. Totalmente, cuando llegó el buque y vieron que realmente lo que se había dicho cuando se retomó el control por parte del Estado venezolano de Monómeros, de que venía realmente un buque, ya al ver la realidad, verlo, ver que es real, que está llegando la materia prima a Monómeros a Colombia, evidentemente las expectativas y su pensar es distinto. Incluso vamos a presentar el sonido, Boris, de los trabajadores. Las imágenes. Vamos a poner las imágenes primero, okay, de lo que fueron los trabajadores cuando llegó el buque. Y vamos, tú lo vas comentando, María Gabriela. Vamos a verlas allí, las imágenes, como ya habíamos dicho, las banderas de Venezuela y Colombia hermandadas, el buque con la bandera de Venezuela, nuestro tricolor patrio, amarillo, azul y rojo con las 8 estrellas y la bandera de Pequivén. Acá presente también los trabajadores, pues compartiendo, sonriendo, saludando, aplaudiendo. Allí lo pueden ver cómo celebran la llegada del buque. La mayoría de los trabajadores de Monómeros son colombianos y colombianas. Son 600 los trabajadores directos y más de 1.400 trabajadores indirectos. Me decía uno de los trabajadores allí tomando fotos, mandando videos, diciendo es realidad, es verdad. Incluso los trabajadores venezolanos, Boris, trajeron sus gorritas de Pequivén. Y uno de los trabajadores... Sí, uno de los trabajadores de acá de Monómeros, un señor mayor de acá que tiene toda su vida prácticamente dedicada a Monómeros, se me acerca y me dice, ay, mija, ¿usted cree que hay una gorrita por ahí? Se la quitamos a la compañera Hortensia y venga, señor, tome su gorrita. Y él feliz y contento y que no, ahora sí, Pequivén, Monómeros, Colombia y Venezuela. De verdad que el tema del ánimo, de la percepción es totalmente distinta. Yo creo que nos vamos nosotros como periodistas, pues muy motivados, además de este trabajo del Estado venezolano, el hecho de que haya retomado el control total de esta compañía, sin duda alguna va a ser trascendental para Colombia, para Venezuela y para América Latina. Bueno, pero tengo entendido que tú hiciste unas encuestas, ¿no, María Gabriela? Sí, unas encuestas de trabajador y trabajadora. El último trabajador en este reporte hasta declama una poesía, no te lo pierdas. Vamos a verlo, pues. Buenas tardes, pues bueno, es un día muy placentero, con bastantes expectativas. Este es el resurgimiento de Monómeros, gracias Pequivén, nuestra filial. Como siempre, ustedes dándonos la mano. Un saludo muy especial a todo el pueblo venezolano. ¿Usted tiene en su cabeza las banderas de Colombia y Venezuela en el caso de Monómeros? Países hermanos. ¿Qué representa para ustedes la retoma de relaciones en el marco del respeto entre Venezuela y Colombia? Algo que nunca se debió dar, algo que siempre va a estar en nuestros corazones, volver a la hermandad y estar siempre en la integración de estos dos grandes países. Para los trabajadores de Monómeros es una bonita oportunidad de seguir aportándole al campo colombiano el fertilizante necesario para garantizar la estabilidad alimentaria de nuestro país.
ya que a través de la historia Monómero siempre se ha destacado como un actor importante en la fertilizante de nuestro país. Esta es una muy bonita oportunidad que nos está brindando el hermano gobierno de la República de Venezuela de seguir siendo un actor importante y en el campo colombiano, seguir aportando con nuestro mayor esfuerzo lo mejor para garantizar la estabilidad alimentaria de nuestro país. Hola, buenas tardes. Bueno, para nosotros esta llegada del buque es muy importante, ya que pues para nosotros significa la continuidad de Monómeros y tenemos Monómeros para mucho y nos alegra mucho. Estamos muy contentos y afortunados de esta nueva llegada y sobre todo de que estemos nuevamente con el respaldo de Pequiven. ¿Eres de aquí de Colombia? Sí, señora. ¿De parte? De Barranquilla. ¿Eres barranquillera de usted? Barranquilla. Bueno, para nosotros la verdad es un momento histórico recibir este buque como recibir de Monómeros y siento que vamos a retomar la posición que tenemos a nivel nacional y contribuir con el agro, que es lo que necesita Colombia en estos momentos. Para quienes no conocen del área de fertilizante, ¿qué se hace con la urea? La urea es un producto básico para la fertilización de las plantas de las cuales nos alimentamos todos los colombianos. Es básico para su nutrición. ¿Cómo de alguna manera esa relación Venezuela-Colombia va a beneficiar también a los trabajadores y el pueblo? Claro, es una relación que se va a fortalecer la relación entre los dos países y vamos a ser beneficiados tanto trabajadores como el país en general. Para nosotros, como empleados de Monómeros y para el pueblo colombiano, representa una alegría inmensa volver a reencontrarnos en labores y reiniciar una nueva alianza entre los dos países. Algo muy productivo para Monómeros, que está renaciendo gracias al apoyo de nuestra empresa matriz, Pequiven. Estamos muy agradecidos con esto. O sea, Colombia y Venezuela somos dos países hermanos y considero que no tenemos por qué tener diferencias, sino trabajar aliadamente de la mano el uno con el otro para que nuestros pueblos tengan tranquilidad, progreso y sobre todo que nos veamos como eso, como grandes hermanos que somos. La llegada del buque para nosotros representa la reactivación económica de Monómeros, ya que habíamos quedado que no teníamos materia prima. Para nosotros es reactivar la empresa como empresa, ya que estábamos sumidos en una debacle en el sentido de que podíamos terminar la operación por falta de materia prima. Nosotros como Monómeros tenemos aproximadamente el 40% del fertilizante colombiano. El hecho de que llegue un buque de urea, de materia prima, para la parte de fertilizante, es la forma de cómo abaratar los costos para los campesinos, para la parte alimentaria. Nosotros estamos muy contentos porque eso hace reducir los costos de la alimentación del pueblo colombiano. No, esperanza, fe y alegría. Nunca perdimos la esperanza de que Monómeros iba a salir adelante. Y la verdad, esto representa mucho para nosotros, porque esto es lo que hacemos y lo que amamos. Somos 600 trabajadores directos y más de 1.300 indirectos. ¿Cómo repercute esto para el campo colombiano? Mucho, porque pues esto es garantizar la seguridad alimentaria del país, garantizar que a cada familia le llegue un plato de comida a la mesa. Representa esperanza, representa orgullo y representa un motivo para celebrar. Pienso que hay un poema que lo describe muy bien, que dice más o menos así: hay días en que somos tan móviles, como las leves briznas al viento y al azar. Tal vez bajo otro cielo, la gloria nos sonríe, la vida es clara, ondívaga y abierta como un mar. Y hay días en que somos tan fértiles, como en abrir el campo que tiembla de pasión, bajo el influjo próvido de espirituales lluvias, el alma está brotando, floresta de ilusión. Y hay días en que le vemos anclas para jamás volver, el que discurran vientos ineluctables, un día que haya nadie. De Monómeros, un colombiano declamaba una poesía de este buque como símbolo de buen augurio, además de esperanza. Otro de los trabajadores decía: esto representa un plato de comida para nuestros compatriotas. Boris. Bueno, y el equipo de producción se movió muy rápido, nos trajo la banderita. Nosotros nos quedamos con la bandera de nuestro país, la bandera de Venezuela. Y por supuesto, los ciudadanos de Colombia se llevaron su bandera en todo este acto. Donde también, y es importante destacarlo, María Gabriela, hubo reacciones
reacciones. Vamos de inmediato con las reacciones de Rodrigo Ramírez. Ya empezamos a cambiar los nombres. Uno de los delegados del gobierno del presidente Gustavo Petro en esta nueva junta directiva de Monómeros. Vamos a escucharlo. ¿Qué sientes al ver la llegada del primer buque de insumos a Pequibé en Monómero? Bueno, realmente esto es un momento muy simbólico para nuestro país, porque restablecer relaciones va más allá de lo político, también va por lo humanitario. El primer buque de Uria es también garantizar la seguridad y la alimentación de nuestro país, en virtud de que a partir de la crisis de Monómero quedó a merced de multinacionales que no les interesaba realmente la producción agraria de Colombia, sino intereses económicos particulares y mezquinos. ¿Qué percepción ha compartido con ustedes los colombianos acá en Barranquilla de todo esto que ha estado ocurriendo? Cuando usted sale a la calle, ¿qué le dicen? Que nunca debió romperse las relaciones con Venezuela. Venezuela no solamente por la hermandad histórica, sino también por las relaciones comerciales y humanitarias que tenemos entre los dos países. Y restablecer Monómeros también es restablecer esa hermandad histórica y ese relacionamiento tanto humanitario también como económico. Ya llegó el buque, ya se retomaron las instalaciones. ¿Cuál es el próximo paso ahora en el proceso de recuperación? Bueno, con la comitiva designada por Pequibén en la recuperación de la empresa, hemos trabajado 24/7. Ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión de 8 de la mañana, 11, 12 de la noche, con el fin de reactivar rápidamente la empresa. Lo que estamos es garantizando también una serie de acciones urgentes por el deterioro de la empresa en su infraestructura física y garantizar también las materias primas para poder reactivar la empresa en un tiempo lo más pronto posible. Finalmente, ¿su mensaje a los venezolanos que lo están viendo? Bueno, la invitación es que indistintamente las divisiones que haya desde el punto de vista político, la hermandad de los pueblos siempre debe estar por encima, y que les agradecemos enormemente también por la colaboración para la reactivación económica de nuestro país. Sin ustedes y sin la articulación con ustedes es imposible, y estamos seguros que esta relación armónica va a permitir que ambas naciones sigan fortaleciendo y sigan construyendo un escenario de prosperidad y de paz. ¿Y a los colombianos? Y a los colombianos, que es necesario. Venezuela, más allá de los lazos diplomáticos y políticos, Venezuela es un aliado estratégico desde lo comercial, desde lo humanitario, desde lo social y desde lo simbólico. Bien, muchas gracias entonces a Rodrigo Ramírez. Y en este momento se está haciendo el grito por parte de los trabajadores de la nueva Monómeros Pequibén, de manos del presidente y los trabajadores acá en el muelle de Barranquilla. Pero si esa no te... Bien, estábamos escuchando entonces, María Gabriela, estas palabras de Rodrigo Ramírez, quien es el representante del gobierno colombiano en Monómeros. Su herencia no se ama. Viendo lo que son las imágenes de la noticia del día de hoy, Venezuela y Colombia rumbo al restablecimiento de relaciones y apertura de la frontera, que va a ser la próxima semana, pero antes la llegada del primer buque de Pequibén a Monómeros en Colombia. Continuamos con nuestro programa y con María Gabriela Rodríguez. Boris, vamos a presentar una entrevista bien chévere, bien anímica, de una de las trabajadoras, en este caso venezolano, talento venezolano que vino a Colombia, a Monómeros, a trabajar, como ha dicho el presidente Pequibén, en la recuperación de esta empresa y que vuelva a ser lo que era hace unos años. Ella nos habla un poco y nos explica, porque yo le decía, nosotros llevamos todas las semanas en Barranquilla, en Colombia, hablando de fertilizantes, de cómo funciona y sirve para el campo colombiano, en este caso, para beneficiar al pueblo colombiano, a los campesinos, campesinas, Pequibén, Uria, Monómeros, todos estos términos. Entonces le decía, yo necesito que tú me lo expliques y nos los expliques para aclarar y dejar detalles específicos de todo lo que se ha vivido aquí y de para qué sirven todos estos fertilizantes.
Bueno, vamos a ver la entrevista especial que hizo María Gabriela Rodríguez. Adelante. Continuamos aquí en el muelle en Barranquilla, Colombia, cuando hoy ya llegó el buque de Uria. Pero para conocer qué es la Uria y qué es lo que produce Pequivén y Monómeros, vamos a hablar rapidito con Mari Nava, una de las especialistas que vino desde Venezuela a apoyar esta retoma del Estado venezolano de Monómeros. ¿Cómo estás, Mari? Bien, bueno, aquí estamos recuperando nuevamente nuestros espacios, volviendo a ser países y comunidad hermana entre Venezuela y Colombia. Y qué mejor manera que hacerlo así, ¿no? A través de la recuperación de uno de los activos más importantes de Venezuela y de igual y gran magnitud e importancia para el pueblo colombiano. Más que Monómeros, representa entonces el mayor fabricante de fertilizantes de Sudamérica y que viene a fortalecer el agrocolombo venezolano. De alguna manera ofreciendo uno de los mejores productos que podemos ver en el mercado en ramas de fertilizantes. Tenemos NPK que van desde mezclas compuestas para los diversos rubros agrícolas como el eje cafetalero, tenemos el eje de la papa, el eje frutal, contamos con el eje celerero, arroz, maíz, en diversidad de rubros agrícolas que aquí vemos en Colombia que se siembran y que pues bueno, a través de esta gestión venimos a recuperar nuestra empresa para poder fortalecer el agro colombiano. Vamos a reiterar ahí, Mari, lo que están viendo a través de las cámaras de 360, ¿qué es y exactamente para qué sirve? A través de Monómeros tenemos dos grandes marcas, tres grandes marcas que vemos en el mercado, que van desde mezclas físicas, que van dirigidas hacia los rubros agrícolas específicos, hasta mezclas completas, que son mezclas químicas, que vemos con la marca Nutrimón, vemos un Ecoferti, que son mezclas físicas, también vemos el sacado de sustancias simples como la urea, el KCL granular, el KCL estándar, que van dirigidos a algunos de los rubros específicos, y a su vez también vemos entonces los tricalfos, que los tricalfos se usan en aquellas siembras que van dirigidas al alimento balanceado para animales. ¿Qué le dirías tú a ese campesino colombiano que está aquí, que está viendo la transmisión y que dice, llegó esta materia prima importante, arranca Monómeros y lo necesito para mi campo, para seguir produciendo? Pues mira, tuvimos un arduo trabajo en Venezuela hace 2 años, donde gracias a todo el esfuerzo y todos los apoyos mancomunados que hicimos desde Petroquímica, logramos que en el agro venezolano llegara el fertilizante a un precio justo. Tal fue la línea que nos encomendó el presidente. Y pues queremos decirle al agro colombiano que no va a ser la excepción, que aquí también vamos a ver fertilizantes a precios accesibles, que vamos a fortalecer su siembra, que vamos a intentar recuperar ese sistema agroalimentario y fortalecerlo como lo era antes, que sabemos todas las limitaciones porque ya las vivimos, ya las estamos superando, ya tenemos un gran terreno ganado en este sentido y queremos decirles que no están solos, que más que recuperar un activo de Venezuela es recuperar un activo que era de ambas naciones hermanas, que el sistema agroalimentario colombiano para nosotros de igual manera es igual de importante como lo es en el agro venezolano y que sí sabemos que nuestro agro con el agro colombiano está muy conectado. Queremos decirles que no están solos, que aquí tenemos una gestión que se viene haciendo con un arduo trabajo, que Colombia no va a ser la excepción y vamos a poder fortalecer su siembra para ofertar un alimento de buena calidad y a un precio accesible para toda la comunidad colombiana. El presidente de Pequivén aquí recibiendo el buque junto con los trabajadores y trabajadoras decía, además de urea, ¿qué más puede traer Pequivén a Colombia? Sí, en adición a la urea, que sabemos que es lo que aporta el nitrógeno para las mezclas físicas, a diferencia de acá con Venezuela, las mezclas químicas, vemos el nitrógeno aportado desde el ácido nítrico, el amoníaco, pues la urea viene a fortalecer las mezclas físicas. En adición a esta, viene otras materias primas importantes como el KCL, que es el potasio que vamos a aportar al suelo, y el MAP, que es el fósforo, que el contenido de fósforo que necesitan los suelos. Esto es para fortalecer la marca Ecoferti, que es donde vamos a ver las mezclas físicas de una de las marcas con mayor calidad en el agro colombiano y que por supuesto en nuestro país también de alguna manera nosotros lo reconocemos como una marca de un estándar de calidad muy alto.
Mari, de manera anecdótica, ya para despedir entre 60 y que Venezuela vea, pues esa sonrisa que nos estás dando, emocionada acá, llena por supuesto de mucha esperanza y mucha motivación para seguir trabajando por el país y ahora además por Colombia y por el campo colombiano. Anecdóticamente, ¿cómo ha sido el recibimiento de los trabajadores y trabajadoras? ¿Qué has conseguido allí? ¿Cuáles han sido esos debates y esas conversaciones, esos encuentros comunes entre Venezuela y Colombia? Fíjate que una de las mayores anécdotas que podemos acá resaltar es que, y lo comentábamos, el sentir del trabajador petroquímico es el mejor que tenemos en el país, en Venezuela, y llegar a un monómero donde los trabajadores se sienten tan identificados, donde tienen un sentido de pertenencia tan grande como el nuestro, pues más que hermanos por ser de países cercanos y vecinos, también nos unimos en ese sentir petroquímico, porque Monómero es una filial nuestra, una filial que estamos recuperando, ese sentido de pertenencia, ese sentido de bienvenida. Con ese amor que recibieron a nuestro líder Pedro Rafael Tellecha, no lo podíamos creer. Incluso pensábamos que estábamos en el Zulia por todo ese cariño y todo ese calor que humano que hemos recibido aquí. De verdad que ha sido magnífico. Revisar personalmente todo lo que es el tema comercial, a dónde llegan nuestros productos, nos hace sentir sumamente identificados. Mire, no solamente es un logro para Colombia, es también un logro para nuestro país, porque como países hermanos debemos potenciarnos y crecer juntos, que esa es una de las metas, crecer juntos y sobre todo en este ramo tan importante como es el agro. Tú allí le envías prácticamente un saludo al pueblo zuliano. ¿Cómo te ha tratado el calor? ¿Es similar al Zulia? Bueno, sí, un poco, nada va a ser similar a Zulia, nada va a ser igual, esa es una cuestión insuperable, pero no, sí, mira, ya un poco en serio y un poco, realmente nos sentimos muy contentos, pensábamos que iba a ser un poco difícil la resistencia o que iba a ser un poco mayor la resistencia, pero no lo ha sido así. Monómero nos ha abierto la puerta, nos ha dicho, vengan, están contentos de recuperar, de que creen en una gestión que venimos impulsando para poder nosotros llegar a los estándares en los que alguna vez estuvimos. Y créanme que este no va a ser la excepción. Nos dio muchísimo dolor, sí, encontrar la empresa en el estado en el que está, pero no deja de quitarnos las ganas de poder luchar y de buscar llevar esto a los niveles que era antes, ¿no? Muchísimas gracias, Mari, por tu sonrisa, por tus palabras y por ese mensaje motivador y esperanzador que dejas aquí, sobre todo compartiendo con trabajadores y trabajadoras y apostando a Venezuela como venezolana y, por supuesto, al campo colombiano. Así regreso el pase. Allí veíamos a Mari Nava Boris, ella es una de las trabajadoras petroquímicas, como ella lo decía así desde el corazón, sangre petroquímica con mucha emoción. Además, sí, enviaba un saludo grandioso al pueblo de Maracaibo, del Zulia, que seguramente nos está escuchando. Yo le decía, hijo, jocosamente, ¿cómo te ha tratado el calor de Barranquilla? ¿Ha sido así similar al Zulia? Sí. Pero bueno, ahí veíamos un poco ella explicando cómo las expectativas que también tenían los trabajadores venezolanos y al llegar aquí, pues todo lo que quizás se había confabulado en contra se cayó totalmente. Sí, es importante destacar que Pequibén trajo una muestra precisamente para los medios de comunicación que vinieron a cubrir la rueda de prensa de lo que fue la llegada del buque, que lo tenemos aquí atrás. Y estos productos fueron como una especie de demostración, ¿no? Para que la gente pueda ver las propiedades, había gente que respondía preguntas sobre los productos, porque obviamente la apertura o la reactivación de Monómeros va a generar mucha expectativa, inclusive en la competencia, ya que Monómeros obviamente va a ser un bálsamo que va a ayudar a bajar los precios, que ahorita se encuentran muy altos, de los fertilizantes acá en Colombia. Pero también les recordamos que estamos transmitiendo en vivo, ya en Venezuela son las 6:47, 6:48 de la tarde. Sí, más o menos. Y en Colombia, donde estamos ahorita, son las 5:40 y algo también de la tarde. Estamos transmitiendo en vivo. Y les vamos a presentar una entrevista que hizo Fabiana Ibarra en la Asamblea Nacional, María Gabriela. Todas las voces manifestándose sobre Colombia-Venezuela, sobre Monómeros, sobre lo que viene. Vamos a ver qué nos trae Fabiana. Veamos. Así es, me encuentro desde la Asamblea Nacional para llevarles a ustedes impresiones del diputado Juan Romero en relación al caso de Monómero. Vamos a escucharlo. Adelante. La formalización de la apertura de las relaciones diplomáticas implica el establecimiento de mesas de trabajo en 60 temas.
contrabando, patrullajes conjunto, educación, seguridad, migración, mujeres, ambiental, cuencas binacionales, producción agrícola, turística. Son 60 temas los que deben instalarse posteriormente de este acto, que es un acto oficial de apertura de los pasos, pero que debe acompañar una profundización. Como tú sabes, hay una comisión especial que está estudiando el desenvolvimiento de la antigua Asamblea Nacional en torno a la afectación de los recursos patrimoniales del país. En el caso específico de Monómero, debe establecerse muy bien la cuantía del daño patrimonial. Y esto es importante establecerlo, porque obviamente debe haber un componente penal. Luego está en esa misma óptica una aproximación sobre las responsabilidades de los actores, ¿no? Esos actores son el G4, en la figura de los responsables políticos de Acción Democrática, la Acción Democrática vinculada a Henry Ramos Alú, primero Justicia, en la figura de la responsabilidad que tiene Julio Borja, Un Nuevo Tiempo, en la figura y responsabilidad que tiene Manuel Rosales, y por supuesto Voluntad Popular en la figura de Leopoldo López. Pero además es que esas son las figuras responsables, pero hay otros actores ejecutantes que fueron parte de esas juntas ad hoc nombradas. Debemos nosotros también al mismo tiempo, en esta restitución y normalización de las relaciones, pedirle al gobierno de Colombia que establezca responsabilidades también a lo interno del gobierno de Colombia, y tendrá que ser la justicia colombiana la que establezca ese tipo de responsabilidades, porque la acción ejecutoria que afecta al peculio de los venezolanos se ejecutó en Colombia. Y por lo tanto, la acción legal que nosotros debemos tener, y esto de seguro va a ser una de las decisiones que tome la comisión, debe ser tanto a nivel de Venezuela como en los tribunales de justicia de Colombia, que fue donde ocurrió la afectación del patrimonio de todos los venezolanos, las relaciones binacionales. Esa comisión se nombró, está ahí el diputado, presidida por el diputado Timoteo Zambrano, el vicepresidente es el diputado Julio García, estábamos también el diputado Pedro Carreño, y estábamos varios diputados de los estados fronterizos, de los 2.219 kilómetros de frontera que tiene. Eso es, representantes del estado Zulia, que es mi caso, representantes del estado Táchira, representantes del estado Apure, representantes del estado Amazonas. Esencialmente son los que integran esta comisión. ¿Cuál es el mensaje que le da a esos dirigentes de la oposición que ahora dicen ser inocentes, que ellos no fueron? Por ejemplo, Leopoldo López dice que no tiene nada que ver con eso. ¿Hay una declaración sobre eso? ¿Qué tiene que decir sobre eso? Mira, yo le respondería con el poeta Benedetti: el olvido está lleno de memoria. El olvido está lleno de memoria. El olvido está lleno de memoria, y la memoria es parte de lo que nosotros somos. Recordamos, podemos excusar, pero no perdonar. E indudablemente una de las obligaciones que nosotros tenemos es el tema de hacer justicia, que es lo que está pidiendo todos los venezolanos. Porque además la afectación en torno a Monómero fue pensada como un instrumento de desestabilización contra el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, pero al final terminó afectando a todos los venezolanos por igual. Es decir, la acción que va a ejecutar, que va a solicitar esta comisión especial de la Asamblea, porque es un órgano investigativo, debe tener una acción legal penal que le dé responsabilidad a los que fueron y tomaron y ejecutaron estas acciones que terminaron afectando a todos los venezolanos. Bien, siempre con una poesía, y escuchamos impresiones del diputado Juan Romero. Y con ellas devuelvo el pase contigo. Adelante. Gracias, Fabiana. Era Fabiana Ibarra desde la Asamblea Nacional, Boris, el Palacio Federal Legislativo, tomando algunas impresiones. Y escuchamos al diputado Romero, ¿no? Un poco mencionando algunas irregularidades de Monómero, irregularidades que además ayer denunció el vicepresidente del área económica, Tarek El Aissami. Bueno, y vamos de inmediato a la ciudad de París con Hernando Calvo Espina, ya que también dentro de este proceso de acercamiento entre Venezuela y Colombia se ha hecho la propuesta de que Venezuela sea garante de las negociaciones de paz con el ELN, que es la única guerrilla que todavía continúa combatiendo en la selva colombiana. En este sentido, vamos a contactar en la ciudad de París con este activista de la izquierda de Colombia, que debido a todo lo que fue esta situación de Colombia, de guerra interna, tuvo que irse a Europa. Y él nos ofrece en exclusiva para 360, María Gabriela, su impresión, su opinión
de lo que es esta posible mediación de Venezuela como garante entre las negociaciones del ELN y el gobierno de Gustavo Petro. Bienvenido, profesor Hernando Calvo Espina, a 360. ¿Qué tal, Boris y demás personas que hacen este programa? Bueno, a mí no se me hace para nada extraño que el presidente Petro haya pedido a Venezuela de continuar siendo garante de las negociaciones con la guerrilla del ELN. Yo creo que hay muchas cosas por las cuales se debe pedir esto. Recordemos que Venezuela en 1992 fue garante o sede de las negociaciones con la guerrilla colombiana y no con cualquier guerrilla, ¿no? En ese momento existía la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, donde estaban prácticamente todas las guerrillas colombianas. Y luego en todas las demás negociaciones, Venezuela ha sido parte. ¿Por qué? Y en particular, ¿por qué en este momento con la guerrilla del ELN? ¿O por qué siempre Venezuela ha estado ahí? Uno, por la frontera. Y en el caso del ELN, porque el ELN tiene una fuerza muy importante en la parte fronteriza colombiana. Tiene frentes de mucho poder militar y político, lo cual facilita que, como está establecido en los acuerdos de negociación, que también lo establece o está de acuerdo el gobierno venezolano, por ahí llegan, por ejemplo, en este caso ahora con Cuba, llegarían los negociadores y entrarían a Colombia. Y saldrían por esa parte. Siempre ha sido así, ¿no? Entonces eso es muy, muy, muy importante. O sea, para las negociaciones Venezuela es un país clave, estratégico para ello. Además por el respeto que las guerrillas colombianas le tienen al gobierno bolivariano. Y el gobierno bolivariano tiene además una confianza en las guerrillas, tiene desde el presidente Chávez, muy particularmente, un compromiso muy grande con la paz en Colombia, porque la paz en Colombia también significa tranquilidad para Venezuela. Entonces, es esto por el momento. Esperemos que estas negociaciones continúen y deben de continuar por el bien de los colombianos, por la tranquilidad y también por el bien de Venezuela, tanto a nivel político como a nivel social, a nivel económico. Muchas gracias de nuevo a Venezuela, a su pueblo, al gobierno bolivariano, por este aporte, otra vez, al proceso de paz en Colombia. Muchas gracias a ustedes y adelante. Bien, gracias al profesor Hernando Calvo Espina desde la ciudad de Francia en París, o la ciudad de París desde Francia, corrijo, con este análisis exclusivo para 360. María Gabriela. Importante, ¿no? Unas negociaciones que estaban paralizadas desde el año 2016 se retoman y Venezuela como garante de paz.